Hoy lo que estamos llevando a cabo es el primer de 14 talleres, que son la segunda ronda de co-creación con la ciudadanía, con ONGs, con gremios, con universidades y varias instituciones públicas, de lo que son los compromisos de gobierno abierto por el cuarto plan de gobierno abierto. En este taller especial estamos hablando de la temática de medio ambiente, agua y cambio climático. Paraguay lleva a cabo estos talleres de co-creación desde su ingreso a la Alianza de Gobierno Abierto en el 2011. Ya hemos co-creado tres planes nacionales de gobierno abierto. Y este va a ser nuestro cuarto plan para 2018-2020. Totalmente, teniendo en cuenta que es un factor bastante importante, aún más para la región occidental, que nos comenta al respecto. Cosa que es muy interesante realmente porque hemos recibido bastante interesante participación y aportes de muchos ciudadanos de la región occidental y son temas de mucho interés justamente como el manejo del agua, manejo del cambio climático. También tenemos un taller de lucha contra la pobreza que toca temas de agricultura. Así que realmente invitamos a todos los participantes a entrar a la página gobiernoabierto.gob.py, ver los mecanismos de participación ciudadana. Tenemos una plataforma online donde recibimos más de 183 propuestas y que estén atentos a cada oportunidad que hay de participar. En nuestra intención en el futuro de poder llevar estos talleres de co-creación hacia el interior y, por qué no, algún día organizar nuestros talleres por Filadelfia o por el Chaco Central. Totalmente. Y si bien ahora se están realizando conversaciones con miras también a los proyectos a realizarse, ¿cuándo se estarían ejecutando alguno de los que hoy se estaba hablando? Claro, el plazo de ejecución siempre son 2 años, pero la co-creación tarda a veces entre 4 o 6 meses. En particular, hay un proyecto muy interesante que se está conversando de crear una infraestructura de datos espaciales nacional que muchos otros países tienen. Sobrepondrían y centralizarían los datos de varias instituciones públicas para que cualquier persona pueda ver de manera satelital toda la información que hay disponible ya en base de datos públicas. Dentro del programa Innovando Paraguay, el concurso de Hackathon. Hackathon es un concurso orientado a todos los desarrolladores, programadores, con un enfoque de participación ciudadana, en el sentido que tenemos muchos datos abiertos que vinimos abriendo como gobierno, desde las instituciones públicas, y esos datos que son en formato abierto en Internet, muchas veces son engorrosos de leer por parte de la ciudadanía, porque generamos muchos datos de las instituciones públicas. Y con estos concursos se plantean ideas, no solamente ideas, sino que se desarrollan aplicaciones, por lo general aplicaciones móviles, para que la ciudadanía pueda interpretar con mayor facilidad esa información que puede ser de utilidad en su día a día, que generan las instituciones públicas, no solamente como utilidad, sino que también con un objetivo de transparencia. Tal así que los primeros años generamos aplicaciones orientadas a las compras públicas, a la generación del presupuesto, a la elaboración del presupuesto de las instituciones públicas. Y también un trabajo conjunto con otros poderes, con el Poder Judicial. Este año abrimos una categoría con la Municipalidad de Asunción, que son datos que genera la Municipalidad de Asunción. ¿Quiénes son de repente todo lo que están apoyando esta actividad? Bueno, esto vinimos trabajando. En primer lugar, no podemos sin el apoyo y la voluntad de cada institución pública, que son los que abren sus bases de datos. Nosotros les ponemos en formato de datos abiertos y generamos los premios para los participantes. Tenemos un apoyo muy cercano de la cooperación de USAID, de SEAMSO, donde es un trabajo conjunto dentro del marco de gobierno abierto.